Me comprometo a gobernar honesta, limpia, eficazmente y en forma patriótica el cargo que honrosamente el pueblo de Casagrandes me fue conferido. Muchas gracias. Bien, y para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 18 del Código Municipal para este estado de Chihuahua, igualmente me permito ceder el micrófono a la licenciada Edith Escárcega Escontrías, síndico municipal electo para el municipio de Nuevo Casagrandes, Chihuahua. Ponemos de pie. Buenos días. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de nuestra entidad, el Código Municipal del Estado y demás disposiciones que de ellos emanan. Desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo de síndico que el municipio de Nuevo Casagrandes me ha conferido. Bien, continuamos de pie, ya que a continuación le va a tomar protesta ahora el presidente municipal electo para este municipio de Nuevo Casagrandes, Chihuahua, el doctor Jesús Rodolfo Soltero Aguirre, a cada uno de los regidores que conforman el honorable ayuntamiento 2013-2016 de esta ciudad de Nuevo Casagrandes. Les pido, por favor, pasen al frente en el orden en que sean nombrados. Imelda Morales Lozano. Jaime Quiñones Zambrano. Juan José Cázares Cisneros. Juana Salais Ontiveros. Rubén Echeribel García. Jesús Adrián Becerra Portillo. Mayra Lisset Escárcega Escontrías. Narda Isela Delgadillo. Miguel Ángel López Madrid. Saúl Rascón Galás. Gloria Aide Ixabarría. Óscar Avitia Gutiérrez. Lourdes Rubí Mesa Fraga. Y por último, Alejandro Cázares Villa. Les hago los micrófonos, presidente municipal electo, doctor Rodolfo Soltero. Gracias, señor secretario. Señores regidores, compañeros de este H ayuntamiento, prometen guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el Código Municipal del Estado y las demás disposiciones que de ellos emanen, y se comprometen a desempeñar su cargo que fue conferido por la población de Nuevo Casagrandes en forma leal, honesta y patriótica. Si así no lo hicieres, que la población nos lo demande. Muchas gracias. Vamos a guardar asiento. Nos podemos sentar. Bien, a continuación
el doctor Jesús Rodolfo Soltero Aguirre, presidente municipal electo para este municipio de Nuevo Casadrán de Chihuahua, se dispone a dar un mensaje a la población. Señora licenciada Edith Escárcega, síndica municipal, señor coronel de infantería, Marco Javier Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos y ser testigo de honor de este solemne acto. Diputado Antonio Andreu, presidente del Congreso, muchísimas gracias por acompañarnos. Señor diputado don Javier Mendoza, nuestro amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos también. Señor presidente municipal, Luis Fernando Cobos, señor gobernador, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, compañeros regidores, por acompañarme en este viaje rumbo al progreso de Nuevo Casas Grandes. Estimadas autoridades educativas, religiosas, muchísimas gracias a nuestros compañeros funcionarios públicos por acompañarnos en este solemne acto de gobierno. Amigos todos, señor gobernador, llega usted el día de hoy a su casa, tierra donde ha sido cobijado desde siempre en su proyecto de mejorar las condiciones de nuestro estado. Desde su precampaña hacia la gubernatura, Nuevo Casas Grandes le ha brindado incondicionalmente su apoyo. Siempre esta ciudad generosa ha sido solidaria en sus propósitos de progreso del estado, responsabilidad que usted encabeza, pues nuestra confianza a su persona se refleja tanto en los eventos electorales como en sus visitas de trabajo. Es por eso que sin ninguna duda me atrevo a expresar que en las pasadas elecciones del 7 de julio nuestra población decidió un cambio de rumbo, en gran parte debido a la fe que en usted hemos depositado, y en que por fin juntas, instancias federales, estatales y municipales, trabajemos unidos para resolver los grandes rezagos que padece nuestra población. Porque es cierto que llega usted a una tierra donde se le estima, en un clima de confianza y fe renovada, pero que no oculta su brutal rezago en todos los aspectos. Rezagos en equipamiento urbano, que se refleja en que solo el 20% del área urbana cuenta con pavimento, y gran parte de esa área no cuenta con banquetas, ni siquiera las áreas céntricas, y el pavimento existente se encuentra destruido o en pésimas condiciones. Su alumbrado público es prácticamente inexistente, lo que convierte las noches en una cueva de lobos que invita francamente al delito. Una ciudad poco atractiva por falta de forestación y que no usa a plenitud su red morada. Ciudad única de los municipios que conforman la quinta jurisdicción de salud, que no cuenta con un centro de salud digno donde atender a la población, que solo cuenta con el Seguro Popular como única esperanza de atender su enfermedad. Con un hospital comunitario con solo 20 camas para la atención de consulta de especialidad básica de 133 mil habitantes de 6 municipios y que se encuentra peligrosamente saturado y peligrosamente rebasado. Con una falta de complejos deportivos para atender las necesidades de nuestros niños y jóvenes, para que el deporte, junto con la educación y la cultura,
sea la alternativa en control en contra de conductas delictivas. Nuevo Casas Grandes es la única de las ciudades medias del estado que no cuenta con un teatro de la ciudad y así ampliar los horizontes culturales de nuestra población. Desde hace muchos años, el edificio donde actualmente funciona la presidencia municipal es inoperante e insuficiente. Nuestras comunidades rurales se encuentran abandonadas. Por tales motivos, sabemos que el gobernar Nuevo Casas Grandes en las condiciones actuales es un gran reto, pero lo aceptamos y enfrentaremos con la plena certeza de que unidos, gobierno, sectores, grupos sociales, cámaras, colegios, clubes de servicio, asociaciones, todos emprenderemos una cruzada de trabajo constante. Y les tomo la palabra a todos y cada uno de ellos, porque en campaña así me lo propusieron. Serán convocados para trabajar por el municipio y comenzar a sentar las bases de nuestro crecimiento. Porque sencillamente todos somos responsables de tener una mejor ciudad. Y además, y lo más importante, es que todos somos responsables de los grandes rezagos que cargamos encima. Le apostaremos a la participación social. Les tomo la palabra a todos, todos serán convocados. Y sobre todo, le tomo la palabra a usted, señor gobernador, cuando me expresó que los proyectos que le presentáramos, usted los apoyaría. Y me lo dijo textualmente: vamos a sacudir a Nuevo Casas Grandes. Pues bien, señor gobernador, estamos listos para trabajar con usted para sacar a nuestra ciudad de las condiciones de atraso en que se encuentra. Aprovecho para expresar que a nosotros no se nos olvida, señor gobernador, no se nos olvidan las condiciones de inseguridad y violencia que golpearon a nuestra ciudad hace varios años y del esfuerzo que se emprendió mediante modificaciones a la ley penal y el combate frontal a la delincuencia por parte del gobierno que usted encabeza y que el día de hoy nos permite transitar en nuestras calles en un clima de paz y tranquilidad. No se nos olvida que en su campaña los diferentes sectores sociales le pedimos solamente tres cosas: seguridad, seguridad y seguridad. Hoy que la tenemos, debemos de aprovechar la oportunidad y todos unidos sentar las bases para un crecimiento económico sano y sustentable. Aprovecho también para que desde esta pequeña región de nuestro país y por su conducto hacer llegar un mensaje de incondicional apoyo al presidente Enrique Peña Nieto en el esfuerzo por emprender las reformas estructurales que el país necesita, a sabiendas de que tales reformas indudablemente harán llegar más recursos y beneficios para los municipios que son el eslabón último y más débil de la estructura federal. Con estas reformas se estimulará el empleo y se fomentará el seguro de desempleo. Además, se implementará el esquema de seguridad universal de salud, el abaratamiento de energía eléctrica y a los insumos para labores agrícolas. Se podrá implementar a cabalidad la ley de energía para el campo que tanto han luchado tanta gente de esta región de su mano, señor gobernador. Educación, mejor calidad. Educación de mejor calidad, más créditos bancarios y más baratos. Uso de la tecnología para comunicaciones más accesible y cobertura más amplia. Por estos motivos, el apoyo total al presidente Peña Nieto en este esfuerzo. Y lo señalo aparte, por su importancia capital.
estamos también listos para impulsar y facilitar, dentro del ámbito de nuestra competencia, el añejo problema de la tenencia de la tierra que tanto frena el desarrollo de nuestra población. Nuevo Casas Grandes ha sido permanentemente estigmatizado como una población en la cual los grupos económicos y políticos nunca nos ponemos de acuerdo. Fama posiblemente bien ganada. Sin embargo, estamos hoy, aquí y ahora, unidos todos en el afán de sacar proyectos de bien común que hagan posible la transformación de Nuevo Casas Grandes, en el entendido que si le va bien a Nuevo Casas Grandes, nos irá bien a todos, y dispuestos de la mano del gobierno del estado que usted encabeza y ser parte del crecimiento de Chihuahua. Tenemos confianza en usted, señor gobernador, y tenemos confianza en nuestro futuro. De mis padres aprendí lo que es el honor, la honradez y la responsabilidad. De esta tierra aprendí el valor del trabajo y la constancia. De mi familia aprendí lo que es la paciencia, la tolerancia y la generosidad que siempre me han brindado en mis proyectos y mis sueños. Estos valores aprendidos de tierra y de familia los pongo a disposición de Nuevo Casas Grandes para hacer un mejor lugar de convivencia y heredar una mejor ciudad para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchas gracias.